Bienvenidos todos a nuestros Señores de la Asunción en Claremont, California. Uh, quiero agradecerles a todos por unirse conmigo en orar este Vía Crucis hoy. Como saben, la, el Vía Crucis uh, nos ayuda a reflexionar sobre el amor profundo que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros mientras caminamos con Él a través de su sufrimiento, pasión y muerte. El Vía Cruces empezó en Jerusalén mientras peregrinos caminaban ese camino que Jesús recorrió hacia Calvario por lo que se llama eh, Vía, la Vía Dolorosa. Pero uh, muchos no podían ir a Jerusalén y, y por eso esta devoción se desarrolló para que la gente uh, pudiera personalmente uh, Seguir el camino de la cruz en sus propios templos y en sus propias vidas. Este de Crucis que vamos a orar hoy uh, fue escrito por Mary Beth Hobbs. Ella es la madre de uh, un sacerdote, padre Mark Hobbs. Ella se inspiró por los retos y incertidumbre que todos enfrentamos durante esta pandemia de coronavirus. Mary Beth es una laica que lleva ministerio en la diócesis de Saginaw, Michigan. También uh, tiene ministerio con estudiantes en la escuela de All Saints Catholic Central. También lleva ministerio con gente de, con discapacidades y los que sufren. Y así le damos gracias a ella por dejarnos reflexionar sobre la pasión de Jesús con estas oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, te presentamos hoy nuestras oraciones por nuestro mundo, nuestra nación, nuestra región y nuestra comunidad local. A meditar en tu sagrada pasión, permítenos cargar con el dolor y las necesidades de la humanidad y orar a través de tus sufrimientos por toda la creación y el pueblo que tú amas, por tu santísimo nombre. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, fuiste cautivo por nosotros y recibiste una sentencia de muerte. No te la merecías, pero igual fue ejecutada a pesar de tu inocencia. Hay miles de personas en nuestro mundo que se encuentran en cautiverio sin saber lo que les espera en el futuro. Familias en cruceros, hoteles, ciudades, barriadas, personas en bases militares y aquellos en sus propias casas que están completamente aislados del mundo. Todos ellos son víctimas inocentes, víctimas de una enfermedad invisible que no puede ser reconocida a primera vista. Te pedimos por aquellos que están en las cárceles y las prisiones de máxima seguridad, retenciones de inmigración y por todos los que trabajan en esos lugares para proteger su salud. Te pedimos por todos ellos. Permítelos, permíteles sentir tu presencia. Cuídalos, Espíritu Santo. Dales paz y tranquilidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, te fue dada una cruz, una carga pesada, llena de dolor de muerte y de sufrimiento de toda la humanidad. La separación que el pecado nos causó seguramente fue un dolor insoportable con el cual tuviste que cargar. La separación que experimentamos ahora, la muerte, enfermedad, ¿fue acaso parte de la cruz que cargaste? Que dependamos de tu amor siempre y al cargar tu cruz nos lleves también sobre tus hombros en esos tiempos, tiempos de incertidumbre. Cuídanos. Espíritu Santo, enséñanos a aceptar la cruz de esta pandemia y ayúdanos a seguir adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tú caíste bajo el peso de la cruz mientras sufrías el dolor de tus heridas. Tu vía dolorosa fue difícil al punto de hacerte caer de rodillas. El coronavirus ha sido para nosotros algo inesperado que nos has, has, has hecho caer a todos de rodillas el mundo, nuestra nación, nuestra comunidad, todo para lidiar con algo invisible, una enfermedad que se manifiesta de modo diferente entre cada uno. Nación tras nación está cayendo, pero así como tú no te rendiste, tampoco se rinde la humanidad que tú creaste. Cuídanos. Espíritu Santo, con tu ayuda, que el mundo reciba la fortaleza para combatir de pie esta enfermedad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Señor, amaste a tu madre y a ella a ti. El verte así frágil y débil habrá sido muy difícil para ella. Que todas las familias del mundo, de nuestro país, de nuestra comunidad, se unan para ayudarse mutuamente en este tiempo de prueba. Que este tiempo de estar juntos en nuestras casas sea para nosotros un tiempo de bendición. Es la única forma de poder llegar a conocernos unos a otros de una manera más profunda y completa. Cuídanos. Espíritu Santo, ayúdanos a sentirnos cómodos una vez más, los unos con los otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tu cruz era pesada y cada vez tu paso era más lento. Simón fue elegido para ayudarte y tú humildemente aceptaste su ayuda. Sabemos que en este tiempo de pandemia... Cada país está tratando de combatir el virus usando sus propios medios para poder sanar a los infectados o para descubrir alguna vacuna o medicina de prevención. Oramos por la Organización Internacional de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades, nuestro presidente y todos los funcionarios electos para que tomen decisiones para el beneficio de todos. Que los líderes de las naciones e instituciones médicas de todo el mundo sepan co compartir información mutua, de modo que juntos, bajo la guía del Espíritu Santo, lleguemos a descubrir la forma de combatir la cruz de esta enfermedad. Cuídanos, Espíritu Santo, que haya instrumentos de sanación a través de todos los servicios que se nos brindan. Espíritu Santo, guíalos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor. La sangre y el sudor cubrían tu rostro y tus ojos. Ya no podías ver bien hacia dónde ibas. Cuando te limpiaron el rostro con tanta ternura, amor y cuidado, experimentaste un momento de alivio. Buscamos ahora formas de aliviar nuestra ansiedad y el temor que abunda. También buscamos modos de intercambiar información <coughs> sin pánico y enojo. Te pedimos por nuestros sacerdotes. Que visitan a los enfermos diariamente, que oran por ellos y los ungen. Protégelos. Te pedimos también por los trabajadores en los hospitales y clínicas, ya que ellos ponen incansables horas de su tiempo y muchas vigilias. Cuídalos. Dales sabiduría. Que todo intento de las naciones para truncar el contagio sea una lección para la comunidad internacional. Cuídanos, Espíritu Santo, ayúdanos a confiar una vez más y a no tener miedo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, la debilidad te vence una vez más y caes nuevamente sobre el peso de la cruz que cargabas por nosotros. Te pedimos por la capacidad limitada de nuestros sistema de salud y por los sistemas de gobierno que no parecen tener la habilidad de lidiar con esta pandemia. Nunca habíamos vivido algo así. Y necesitamos tu ayuda para poder combatir el virus. Somos más fuertes cuando estamos unidos en vez de andar peleando por minucias de política. Ayúdanos a aceptar, aceptar nuestras debilidades y arreglar las diferencias para el bien de la humanidad. Cuídanos. Únenos. Espíritu Santo, inspíranos a dejar las diferencias y ayúdenos a estar en la altura de las circunstancias para cumplir la labor que nos das aquí en la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, algunas amistades se acercaron a ti cuando más las necesitabas. En esos tiempos de prueba, vemos a familias y amigos ayudándose mutuamente. Vemos a amigos y extraños dándose la mano para proveer el sustento a niños que no tendrán un plato de comida debido a que a los comedores escolares están cerrados. Vemos a doctores y enfermeras a frente de la batalla todos los días que cuidan de los enfermos sin saber si los pacientes han sido víctimas de la pandemia o de un simple resfrío. Pedimos por todos los familiares de nuestros enfermos para que les des tranquilidad en su preocupación y seguridad en su deseo de cuidar y proteger a sus seres queridos. Cuídanos. Anímanos. Espíritu Santo, dales a todos entendimiento y esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por, ter por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, el dolor te consumía de pies a cabeza. Necesitabas de concentración extrema para poner un pie delante del otro. El dolor era tan intenso que caíste una vez más. Nadie podría entender todo lo que te estaba pasando. Para nosotros es difícil entender los, lo que nos está pasando. ¿Cómo es posible que en estos tiempos modernos un virus tenga al mundo con los nervios de punta? Oramos por aquellos en el mundo que se aprovechan de los demás, acumulando productos y suministros médicos para revenderlos a precios inaccesibles. Eso nos trae pánico, temor y e inestabilidad. Cuídanos, cambia los corazones. Espíritu Santo, hazles ver su culpabilidad para que dejen de tomar ventaja de las circunstancias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, cuando te despojaron de tus vestiduras, se burlaron de ti y te humillaron. Hemos visto a personas siendo humilladas a causa de este virus. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos marginado a otros a causa de su cultura, raza, edad o condición social. Somos todos tus hijos y debemos tratarnos los unos a los otros con dignidad y respeto. Te pedimos de manera especial por quienes en nuestra ciudad son más vulnerables al virus, aquellos que ya lidian con varias enfermedades, los ancianos y las personas con discap discapacidades. Cuídalos, fortalecelos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder reconocer toda injusticia y todo perjuicio y danos la valentía para defender a los más necesitados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, al ser crucificado en esa cruz, fuiste elevado para recibir la burla y la condenación de todos. El sufrimiento y la muerte lenta, poco a poco, iban avanzando con cada respiro que dabas. Tu madre nunca te abandonó mientras algunos de tus amigos permanecieron cerca haciendo vigilia. E incluso en pleno dolor, no te olvidaste del ladrón de al lado y le diste el consuelo y la esperanza de la salvación. Nosotros también buscamos consuelo en estos tiempos. Algunos temen el morir a las comodidades de siempre. Oportunidades laborales se han perdido. Hemos olvidado cómo era la vida cotidiana, una vida de normalidad. Buscamos confianza en ti. Tú prometiste jamás dejarnos solos. Que todos entendamos tu promesa y reconozcamos tu presencia. Cuídanos a todos. Unifícanos Espíritu Santo, que veamos el rostro de Cristo en cada uno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo segunda estación: Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tu muerte fue un sacrificio muy doloroso, lo hiciste por todos y cada uno de nosotros. Tu sacrificio fue entrega total, fue sacrificio completo, lo hiciste con un corazón humilde y perfecto. Tu muerte nos libró, libró del dolor de la separación eterna que trae el pecado. Te pedimos por todos aquellos en nuestro mundo, nación, región y comunidad que han muerto o sucumbirán a causa del coronavirus. Te pedimos también por el eterno descanso de todos los difuntos. Que tu, por tu divina misericordia y eterna bondad descansen en tu regazo. Espíritu Santo, que al reconocer nuestra dignidad, que alcancemos la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tu cuerpo, al ser bajado de la cruz, fue recibido por los brazos de tu Madre. Su dolor, su tristeza y confusión han de haber sido inexplicables. Seguramente incrementaron en ella el temor y la impotencia. Pero ella era una mujer de esperanza. Ella te conocía bien y te amaba tanto que su corazón solo podía estar lleno de esperanza. A lo mejor no entendía a plenitud a lo que esa esperanza la llevaría. Sin embargo tú nunca la abandonarías a su soledad. En estos tiempos en los que vemos a muchos enfermos a causa de este virus, lloramos desesperados por aquellos que morirán. Nosotros también vivimos en tristeza y confusión, en temor y e impotencia. Contemplamos a tu Madre, nuestra Santísima Madre, como modelo de esperanza, mientras miramos la incertidumbre del futuro cara a cara. Cuídanos. Santa María, Madre nuestra, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a encontrar esperanza en esta oscuridad, porque sabemos que en Tú nunca nos abandonas, especialmente en estos tiempos de gran necesidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. cuarto estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, tu cuerpo fue sepultado en manos de tu madre en una tumba nueva para que encuentres descanso. Ese momento fue de total separación para ti y para ella. Te pedimos por aquellos en nuestro mundo, nación, región y comunidad, que ya se sienten o se sentirán aislados a causa de esta pandemia. Cuídalos en su soledad. Nos dicen que debemos aislarnos los unos por, a los, de los otros por medio del distanciamiento social. Nos separamos de aquellos que están enfermos. Nos quedamos en nuestras casas por el temor de sacrificar, sacrificar nuestra seguridad. Se nos dice que nos alberguemos en nuestros nidos como la única forma de controlar este virus. Esa separación nos da temor y nos deja solos, pero ese tiempo también es una oportunidad para sanarnos interiormente. Te pedimos por los que no tienen techo, por aquellos que no tienen a nadie que los cuide, por los que no tienen un hogar. Te pedimos por los que trabajan en albergues de emergencia y también por los que sienten la completa separación del mundo por medio de la muerte. Espíritu Santo, muéstranos tu presencia, especialmente cuando nos sentimos solos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo quinta estación, la resurrección de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, la humanidad no habría podido imaginar la alegría y las maravillas que nos otorgarías a través de tu resurrección de entre los muertos. Eres un Dios de lo inesperado. Jamás podríamos haber previsto lo que tenías preparado para todo el mundo a través del espacio y del tiempo. Tu resurrección es la última esperanza, la salud definitiva, la salvación de todos. Que nos acerquemos a ti no solamente en este tiempo de necesidad, sino también en el futuro, cuando estemos gozando de la claridad después de que haya pasado esta nube oscura. Ayúdanos a entendernos mejor los unos a los otros. Ayúdanos a también a ver que durante este tiempo de sufrimiento tú no nos has abandonado. Que has escuchado nuestras plegarias y nuestros gritos, que nos has guiado con amor y nos has acompañado en nuestra propia vía crucis. Tu resurrección nos da esperanza y nos abre horizontes. Te pedimos por nuestro Santo Padre, Padre Papa Francisco, por nuestro Obispo, nuestros sacerdotes y todos los que cooperan en algún ministerio de tu Iglesia universal y local. Todos caminamos juntos en la intersección. Inter Certidumbre de esta pasión. Que futuro nos podamos volver a ver, de modo que reunidos como Iglesia podamos irradiar al mundo con tu luz esa luz que se nos aproxima más y más al final de este túnel de sombras. Cuídanos, Espíritu Santo, anima nuestra fe y no permitas que nos rindamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.